Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo y están todos preparados para arrancar. Ellos preparados, nosotros preparados, que arranque. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Los clubes generan símbolos, pero creo pocos clubes en el mundo del nivel del Manchester United han generado un vínculo tan grande entre un número y el jugador más emblemático de ese momento como el 7 del Manchester United. Si lo ves que George Best lo tuvo y después se lo van pasando como una estafeta que dignifica a quien porta esa camiseta. Sí, normalmente hay un número que identifica, no sé si al mejor jugador o aquel que lleva la batuta del equipo. Normalmente es el 10, pero lo del Manchester United es totalmente diferente. Siempre ha conseguido que los 7 sean extremos derechos y muy buenos por encima de todo. Siempre anda así el rumor de que este estadio lo van a hacer más grande, que lo van a ampliar, pero uno se fija, a las afueras de este estadio no hay mucho espacio para donde ir a crecer. No hay más sitio, a pesar de que Manchester es una ciudad trabajadora, podemos decir, que tiene pequeño espacio, pero yo creo que ponerle más espacio a este estadio, yo no creo.